actuación del arzobispo emérito de don Héctor González. Creo que su paso por la diócesis de Durango generó una especie de contrapeso al gobierno, dándole voz a muchos ciudadanos que no la tienen, y creo que la contribución de don Héctor fue muy importante, mi reconocimiento a su labor pastoral, y desde luego yo le deseo el mayor de los éxitos al nuevo arzobispo, a don José Antonio Fernández. Sé que es un hombre con un perfil que permite confiar en él, es un hombre que inspira esa confianza, y yo estoy seguro que pues hará el mejor de sus esfuerzos. Yo ayer tuve la oportunidad de conversar brevemente con él, y creo que es un hombre que quiere escuchar a la sociedad de Durango, que quiere acercarse más a los diferentes sectores, desde los niños, los jóvenes, adolescentes y los adultos. Creo que se requiere que haya más espacios, más interlocutores entre la sociedad y las instituciones y la iglesia. Yo creo que debe de ser un espacio que le permita a los ciudadanos que su voz también se pueda escuchar, y yo estoy seguro que la labor que encabeza a partir de ayer el nuevo arzobispo pues logrará el objetivo de no solo de hacer crecer a esta institución, a la Iglesia Católica, sino el de darle a los ciudadanos la oportunidad de tener más voz frente a los problemas que hoy en día vivimos.